Yo creo que o me sacaron crudo o estoy meado por los niños. Esto es otra historia, amigos. Les voy a contar. Yo tenía 18, 19 años. Estaba de novio con Graciela, la mamá de mis hijos. Un día vamos de paseo al zoológico con mi primo Osvaldo y su novia Janet. Estando cerca del foso de los rinocerontes, así como yo soy un tipo muy divertido y muy jocoso, veo a la rinoceronte, el rinoceronte que estaba de espaldas, como unos 20 metros alejado de la pared divisoria del foso, y yo, como soy muy divertido, le gritaba: ¡Eh, rinoceronte! ¡Gordo! ¡Gordo, culo roto! Y como soy muy divertido, el rinoceronte parece que me escuchó. ¿Qué hizo el rinoceronte? Vino hacia donde yo estaba, con paso lento. Se fue arrimando hacia donde yo estaba, en la pared divisoria del foso. Se acercó hasta la pared y se dio la vuelta mostrando su espalda. ¿Y qué hice yo, que soy muy divertido? ¿Qué hice? Ah, cierto, me reí. Dije: ¡Qué culo feo que tenés! Yo estaba parado frente al paredón que divide el foso, y este aquí, que ese paredón tenía un orificio de descarga por los días de lluvia de el nivel del piso al foso. Si llovía, el agua que se acumulaba en el piso se descargaba en el foso. Perfecto. El culo del rinoceronte estaba exactamente, inmediatamente en línea al agujero, y en línea detrás del agujero estaba yo. Salió una meada de un orificio que vaya a saber cómo mierda lo tenía ahí, que parecía una manguera de bombero abierta a toda presión, y justo la embocó en el agujerito que descargaba el agua de lluvia al foso y me meó bien bien. Toda la pierna de mi lindo pantalón de mi traje azul, salpicando a mis amigos que estaban alrededor. Por consiguiente, amigos, estoy meado con un rinoceronte. Mi primo Osvaldo, lamentablemente, ya no está. De Janet, la que era su novia, dejó de ser su novia, creo que después del olor a meado que tenía mi primo, mi persona y mi novia. Nuestra relación siguió, tuvimos tres hijos, nos separamos y pasó el tiempo, pero lamentablemente tampoco está. Me sacaron crudo el día que nací. Debería haber nacido a las 6, 7 de la tarde. Habrá sido la meada del rinoceronte que salpicó mi pierna y parte de mi traje azul. I don't know. That is the question. Iré recordando. Producción. Silencio en el estudio. Tráiganme un apuntador acá, díganme cómo sigue esto, porque no me acuerdo. Corten, corten. Y es desafío, como siempre te dije, no es fácil ser youtuber. En algún momento seguramente te contaré de mi paso por la radio, por la televisión, de mi paso por el cine. Si te gusta, dale me gusta. Comenta, es necesario que comentes y compartilo, porque si no lo compartís, vamos a seguir siendo siempre los mismos cuatro giles. Hablando de giles, en algún momento voy a traer a algún amigo mío para que participe en todo esto y que cuente sus pelotudeces. Sobre todo de un amigo que se llama Pablo. Y nosotros le decimos Pato Negro. Cada paso una cagada. Ya vas a ver. Hasta luego. Un besito. Chao.